Mi hermosa familia virtual, en este tercer día de nuestra novena al Espíritu Santo, quiero saludarlos como lo hacía San Pablo cuando se dirigía a los romanos. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos, hermanos, a vivir esta novena que nos llena de esperanza. Hoy le diremos al Espíritu Santo: ven a mi vida. Tercer día. Amados hermanos, sin el Espíritu Santo en nuestra vida, Dios está lejos. Cristo se queda en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia no pasa de ser una simple organización. La autoridad se convierte en dominio. Nuestra misión de evangelización es una simple propaganda. El culto se convierte en idolatría y la libertad de los cristianos es la esclavitud en el pecado. Pero si el Espíritu Santo habita en tu corazón, Dios vive en tu ser. Cristo es el presente y te abre completamente el futuro. El Evangelio es la vitamina que nos fortifica para una nueva vida. La Iglesia expresa la comunión trinitaria. La autoridad es un servicio liberador. La misión es un Pentecostés prolongado. La liturgia será siempre una continua celebración de gozo. Y la libertad de los cristianos, una garantía de sanación y liberación. Así que demos la gloria a Dios por regalarnos en este tercer día la ilusión, el optimismo, la esperanza de ser partícipes de este Pentecostés en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Dios mío, Dios de amor y de verdad, autor de la santificación de nuestras almas, postrado humildemente ante vuestra soberana majestad, detesto en la amargura de mi corazón todos mis pecados como ofensas hechas a vos, digno de ser amado sobre todas las cosas. Oh bondad infinita, quien jamás os hubiera ofendido. Perdonadme, Señor, Dios de gracia y de misericordia. Perdonadme mis continuas infidelidades, el no haber tenido valor para ejecutar cosa alguna buena, después que tantas veces vuestra misericordia y gracia me han solicitado, me han reprendido, amenazado e inspirado amorosamente. Me pesa. Me arrepiento de la ingrata correspondencia e indigna sequedad con que he resistido incesantemente a vuestros dulces y divinos llamamientos. Mas propongo firmemente con vuestro auxilio de no ser más rebelde a vos, de seguir en adelante vuestras tiernas inspiraciones con suma docilidad. A este fin, alumbrad, oh fuente de luz, mi entendimiento. Fortaleced mi voluntad, purificad mi corazón, arreglad todos mis pensamientos, deseos y afectos, y hacedme digno de gustar los frutos bienaventurados que vuestros dones producen en las almas que os poseen. Concédeme las gracias que os pido en esta novena, si han de ser para mayor gloria vuestra y para que yo os sea, os vea, os ame, alabe, sin fin en vuestra gloria. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven a nuestras almas, oh Espíritu Santo, y del cielo envía de tu luz un rayo. Ven, Padre de pobres, ven de dones franco, ven de corazones lúcido reparo. Ven, Consolador dulce y soberano, huésped de las almas, suave regalo,
en los contratiempos descanso al trabajo, templanza en lo ardiente, consuelo en el llanto. Santísima luz de todo cristiano, lo íntimo del pecho llena de amor casto. En el hombre nada se halla sin tu amparo, y nada haber puede sin tu puro y santo. Con tus aguas puras lava lo manchado, riega lo que es seco, ponlo enfermo sano. Al corazón duro doblegue tu mano y ablande las almas que manchó el pecado. Vuelve al buen camino, al extraviado, y al helado enciende en tu fuego santo. Concede a tus fieles en ti confiados de tus altos dones sacro centenario. Aumento en virtudes, haz que merezcamos del eterno gozo el feliz descanso. Amén. Aleluya. Oración para el día tercero. Oh Espíritu Santo, fuente viva de divinas aguas, que en la creación del mundo santificaste las inmensas que rodeaban el mundo y las aguas del Jordán en el bautismo de Jesucristo, Señor nuestro. Yo os suplico que seáis en mi espíritu tan árido y seco, la sagrada fuente de aguas vivas, que jamás se agote y salte hasta la vida eterna. Y la gracia que te pido en esta novena, si es para mayor gloria vuestra y bien de mi alma. Amén. Hermanitos queridos, hablar es expresar nuestros sentimientos y comunicarnos con el Todopoderoso. Pero cuando oramos el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, que son oraciones bíblicas, llegamos directo al corazón de nuestro amado Padre Celestial, porque así nos lo enseñó Jesucristo cuando le enseñó a orar a sus apóstoles. Así que, hermanos, vivamos estas Ave Marías, estos Padres Nuestros y esta Gloria con tanto amor, con tanta dulzura, que sean como rosas, como bellas flores que entregamos al Padre, a nuestra Madre y a la Trinidad Santísima en este momento de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos, Señor, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos, Señor, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración. Oh Espíritu Santo, divinísimo consolador de mi alma, fuego, luz y celestial ardor de los corazones humanos, si es para gloria de vuestra majestad que yo consiga lo que deseo y pido en este día, dígnate concedérmelo benignamente. Y si no, dirigid mi petición dándome las gracias que han de ser para vuestra mayor gloria y bien para la salvación del alma mía. Amén. Hermanos queridos, este es un momento muy especial siempre para cada uno de nosotros, porque es aquí en el que podemos abrir el corazón y pedir esa gracia que tanto necesitamos o anhelamos, en este caso a nuestro amado Santo Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está alerta, atento, está presto para entregarnos con todo su poder lo que ahora le vamos a pedir. Recuerden que la promesa de nuestro amado Señor Jesucristo nos dice que lo hagamos con fe. Amén. Antifonía. No os dejaré huérfanos. Aleluya. Voy y vengo a vosotros. Aleluya. Y se alegrará vuestro corazón. Aleluya. Aleluya. Envía, Señor, vuestro Santo Espíritu, y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Acto de consagración al Espíritu Santo. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate a formarme con María y en María, según el modelo de nuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santificador. Amén. Oración final. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro, ilumíname, guíame, fortifícame, consuélame, dime qué debo hacer, ordéname. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y acepto todo lo que permitas que me suceda. Hazme solamente conocer tu voluntad. Te ruego, mi divino defensor, que me ayudes a perseverar en tu amor, a vivir y obrar en comunión contigo, a hacer fructificar en mí tus dones, a permanecer fiel a tus inspiraciones, a secundar generosamente tus deseos, a evitar lo que te contrista y ofende, a extender tu reino en mis prójimos, para que contemple eternamente el cielo. Amén. Te doy gracias, gracias infinitas, amado Señor, por este momento que me permites compartir en familia con la presencia del Espíritu Santo.
Él, desbordándose de amor en nosotros, está solamente presto para que, abriendo nuestro corazón, Él pueda entrar y sentarse en el trono de nuestra vida, para que todo lo que hagamos sea inspirado por Él. Que Él sea nuestra luz, nuestro guía, y que todo siempre, Señor, sea para glorificarte, siempre a ti. Gracias, Padre. Gracias a ti, Divino Redentor, y gracias, oh Santo Espíritu de Dios, por darnos la gracia y la oportunidad de vivir este momento de oración, tercer día en el que nos reunimos para encontrarnos contigo por medio de la oración. Amados hermanitos, a pesar de los obstáculos del agua, porque estamos en un invierno terrible, y a pesar de los problemas de electricidad, hemos podido culminar nuestra oración, nuestra novena. Damos gracias al Señor y seguimos unidos en oración, todos, todos unidos, ustedes por nosotros y nosotros por ustedes. Seguimos conectados de la mano de nuestro amado Señor bajo la sombra, la luz, el ardor del Santo Espíritu de Dios. Mañana, cuarto día, 8 de la noche, con la bendición del Señor, esa es nuestra cita. Amados hermanos, Dios los ama infinitamente. Jesucristo nos ama de una manera absoluta, al punto de derramar hasta la última gota de su sangre por nosotros. Y el Espíritu Santo se desborda de amor y de dulzura y de ternura por todos nosotros. Que el Señor Todopoderoso los siga bendiciendo. Amén. Hermanitos queridos, cuando oramos con fe, Dios nos escucha. Cuando escuchamos, Dios nos habla. Y cuando creemos en sus promesas, Dios obra prodigios y milagros. Los invito para que, unidos en familia, en este su canal María Elena Barrera Burgos, oremos con insistencia y perseverancia, no hasta que Dios nos escuche, sino hasta que podamos escuchar la voz de Dios.